En la ciencia decimos que solo aprendes de los experimentos fallidos. La gente es inspiradora. Es una factura muy baja. ¿Cuánto pagas al mes? En total son 2 euros. ¿Es mucho? No, no lo es. Incluso cuando tienen todo en contra. A veces sientes que no hay nada que puedas hacer. Pero rendirse nunca es una opción. Te parte el alma y de repente te replanteas tus acciones y sientes que debes hacer algo al respecto. Hay gente en todo el mundo esforzándose. Esto es combustible para aviones neutro en carbono. Por lograr un futuro mejor. Los residuos son el resultado de nuestras elecciones. Y decidí que quería contribuir a la sociedad de residuos cero. Están creando nubes. Esta es la definición de creatividad. Creo que mejor que Groenlandia se independice sería que el mundo dependa de Groenlandia. A veces puede ser difícil distinguir el crepúsculo del amanecer. Busqué una forma de ayudar a la causa. La diferencia. Debemos hacerlo entre todos. Es la esperanza. Puedo curarlo. ¿Prometes que no me quedaré sin piernas? No sucederá. Soy padre de 2 hermosas hijas. También soy esposo, hijo, amigo, gran aficionado al tenis de mesa y actor. No puedo creer que Jamie Lannister está aquí en motocicleta. Soy un ser humano. Y los humanos creamos cualquier cosa que nos imaginamos. Pensamos que los recursos naturales nunca se acabarían. Pero nos equivocamos. En esta serie hablaremos sobre soluciones y las personas que las promueven. Mi nombre es Nikolai Coster-Waldau y esto es An Optimist's Guide to the Planet. Cuando vienes a Groenlandia, puedes notar fácilmente el gran impacto del calentamiento global. Suele considerarse un símbolo del cambio climático. Es como la expresión del canario en la mina de carbón. Y esto que ven aquí es el límite más alejado de la extensa capa de hielo. Es increíble. Tiene 3 kilómetros de grosor. Y cubre este inmenso país. Cada año se derrite más y más. Aquí puedes ver cómo el agua derretida del glaciar corre a través del hielo y cae desde arriba. Luego se derrama en el océano, y lamentablemente es más lo que se derrite que lo que se agrega en los inviernos. Ese es un gran problema. Es por esto que se dice que Groenlandia se encuentra ante una catástrofe inminente, y me parece un poco injusto que esté pasando algo así. Es impresionante, y a decir verdad, muy triste. Pero me considero un optimista, porque realmente creo en los seres humanos. Tenemos buenas razones para tener esperanza. Sé que podemos mejorar, y confío en que lo haremos. El motivo por el que vinimos a Kangashusuak es para conocer a un hombre en particular, cuyo hallazgo podría cambiar la narrativa. Hay una posibilidad de que el derretimiento se convierta en parte de la solución a los problemas que enfrentamos, y no solo en un símbolo de este temor. ¿Eres de Groenlandia? Así es, y nací en un pequeño asentamiento de 7 habitantes. Vaya, eso es muy poco hasta para Groenlandia. Diría que la paz y la tranquilidad no eran un problema. Toda el agua que ves fluyendo aquí hace tan solo unos días era hielo. Vaya, la velocidad y la potencia que tiene el agua aquí es realmente impresionante. Ten cuidado de no resbalarte. Lo haré. Esto lleva el rafting en río a otro nivel.
Como puedes ver, el agua no es como la del grifo de tu casa, sino que es completamente gris, porque está llena de un material sedimentario y cuenta con todos los nutrientes necesarios para que la vida se autosustente. Básicamente es un recurso increíble. Así es. Como sabrás, en todo el mundo la base de la riqueza es un buen suelo para sostener una agricultura productiva. Básicamente, se producen alrededor de 1.000 millones de toneladas de este recurso cada año. Y es un fertilizante natural. Exactamente. Considero extremadamente importante que analicemos de qué manera podemos aprovecharlo para nuestro beneficio. Lo que ocurre es que debido a que el hielo es muy pesado y grande, su peso es enorme sobre la roca. Así que cuando cae va moliendo las montañas y sus rocas. Así es, y da como resultado un material muy fino. Mira allí, hay bueyes almizcleros. Es cierto. Hay una manada entera de ellos. ¿Es esto de aquí? Sí, ese es el material. ¿Ese es el limo? Así es. Así que ten cuidado de no quedar atrapado. ¿Con qué a esto te referías? Es cierto. Si se te pega, no podrás quitártelo. Es tan suave que no se pueden sentir los sedimentos. Se parece al jabón o al aceite. Y tiene cualidades mágicas. Así es. Lo que hacemos para utilizarlo es hacer pequeñas bolitas con este material. Una vez que se descascaran, las esparcimos por todo el campo que queramos fertilizar. Y la próxima vez que llueva, la tierra las absorberá. Se disolverán en la tierra. Y las plantas las utilizarán como alimento. Es increíble. Además, por cada tonelada de este material que se coloca en el campo, se capturan 250 kilos de CO2 del aire. Impresionante. Así es. Entonces también funciona para capturar carbono. Y basta con tan solo usarlo como fertilizante. Además, sabemos que podemos trasladarlo desde aquí hasta África sin contribuir con más CO2 a la atmósfera. Así tenemos en cuenta a la seguridad alimentaria y al cambio climático a la vez. No quedan dudas de que esto debería distribuirse por todo el mundo. Sí, aunque aún hay algunos obstáculos prácticos que debemos resolver. Por suerte, los humanos somos buenos en eso. Quiero presentarte a Nicolai. Ella es mi esposa Luis. Un gusto conocerte. Igualmente. ¡Qué hermoso es este lugar! ¡Qué belleza! ¿El asado? No admiraba la vista, solo la comida. Asado al por mayor. Este es el fiordo. Y también tiene mucho limo. Sí. Y resulta que es muy útil. Sí, eso parece. Si bien me hablaste del limo, es cierto el dicho de que hay que ver para creer. Este es un experimento que hicimos con un colega de la Universidad de Ghana. Así estaban las plantas antes. Y esto es después de agregar 10 toneladas por hectárea. Impresionante. En el primer año crecieron un 30% más. Como puedes ver, dio muy buenos frutos. Es un cambio drástico. Sí, y a veces hasta se puede duplicar el rendimiento. El limo, este fertilizante natural del que me hablas, es un recurso inagotable, ¿cierto? Y por lo que sabemos, tiene un gran impacto cuando se trata de aumentar el rendimiento de los nutrientes del suelo y los minerales. Incluso captura el dióxido de carbono de la atmósfera, que es algo que necesitamos. ¿Cuáles son tus esperanzas para los próximos 5 o 10 años? Llevará un tiempo lograrlo, pero definitivamente espero que podamos transportar millones o cientos de millones de toneladas de esto a otras partes del mundo. Y creo que también es algo muy positivo para Groenlandia. La gente habla de la independencia de Groenlandia, pero creo que mejor que Groenlandia se independice sería que el mundo dependa de Groenlandia. Es un buen punto. Dios mío. Esto es ciencia. En la ciencia decimos que solo aprendes de los experimentos fallidos. Exacto. No te preocupes, sé que funcionará. Genial. Cuando les quite el papel a las carnes y se doren, quedarán deliciosas. La mejor carne es la de buey almizclero. Dinos, Nicolai, ¿a dónde vamos ahora? La familia de Nukaka es de Igaliku, y estamos yendo allí porque tenemos una pequeña casa.
Esa pequeña casa roja es de mi tío. Es cierto. Cuando era niña, solíamos venir aquí de vacaciones todos los veranos, porque crecí en el norte de Groenlandia. Miren qué hermoso es este pequeño pueblo. ¿No es lindo? Parece de película. Recuerdo que la primera vez que vinimos acampamos allí, Lukaka era muy tímida. Aunque estábamos muy lejos, ella decía que la gente observaba con binoculares. ¿Qué estás contando? Me dijo que me metiera en la tienda. Él andaba desnudo. Ya basta. Es divertido. Para hacer tarta de manzana. Él camina muy rápido. Lo siento. ¿Listos? Annie, Mark y John. Se ven muy bien. ¿Qué les parece este lugar? Me encanta. Es mágico. Tiene todo lo que me gusta. Me gustan mucho el clima y la gente. Es tranquilo. Hay buen sonido y buena comida. La gente en Groenlandia siempre está increíblemente tranquila. Es imposible tener prisa aquí. ¿Por qué le gusta tanto a Nikolai? Siente que se relaja, porque estar al aire libre le hace muy bien. ¿Cómo es posible tener esperanza si vienes de un país que se está calentando más rápido que cualquier otro lugar de la Tierra? Las personas somos muy buenas adaptándonos. Y en parte creo que eso es positivo. Pero por otro lado mentiría si dijera que no me preocupa, porque a veces sientes que no hay nada que puedas hacer. Te hace sentir muy pequeño. Pero es muy inspirador ver a las personas que están tomando cartas en el asunto. Debemos trabajar en conjunto. ¿Cuán importante es que Nikolai almuerce? Es muy importante. Nikolai debe comer. Si no, se pone molesto. Tú también. No. Yo no. ¿Has notado cambios en el clima en Groenlandia? Cuando era niña, se podía ir a pasear en trineo desde diciembre, y a veces hasta junio. Ahora, si tienes suerte, la temporada dura 2 meses, porque el mar no se congela. Ese es un cambio enorme, y en verdad me dio mucha tristeza darme cuenta de que no podría mostrarles a mis hijas cómo fue mi infancia. Hay mucha historia aquí. Sí, es cierto. Este es mi abuelo que solía vivir aquí. Él era granjero aquí en Igaliku. También hay fotos de la primera vez que traje a Nikolai, de cuando estaba embarazada y de nuestras hijas. Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es en el amor por nuestros hijos y el deseo de brindarles el mejor futuro posible. Por eso también voy a visitar la escuela local en Igaliku y a conocer a todos los estudiantes. ¿Cuál fue el curso más grande que tuvieron? Creo que un curso de 6 estudiantes. ¿6 fue el máximo? Así es. Para filmar este documental, vamos a viajar por todo el mundo y tendremos la oportunidad de conocer a personas de África, Asia, Australia, América, Canadá y Europa. Todos hablan del cambio climático, pero aquí pueden presenciarlo. ¿Hablas de eso con los alumnos? Sí. ¿Creen que podemos resolver los problemas? No lo creo. ¡Qué pena! ¿No cree que se puedan solucionar? No. Al contrario, sí creo que se puede. ¿Crees que sí se puede? Yo también lo creo. Yo también. Veo que tienen una mesa de tenis. Miren esto. ¡Qué bien! ¡Qué escuela tan completa! Y comienza la batalla. Tenis de mesa. Es un juego excelente. Se juega en todo el mundo y como en otros deportes. Incluso si no hablas el mismo idioma, siempre puedes conectarte a través del juego. Mediante la diversión, es fundamental para el ser humano. Bien jugado. Igualmente. Hora de hacer matemáticas. Solo bromeo. El deshielo de los casquetes polares en Groenlandia nos recuerda que nuestro planeta se está calentando. Pero aunque Groenlandia sea la más afectada por el calentamiento global, el cambio climático no conoce fronteras.
y repercute en todas partes del mundo. Y por ese motivo me dirijo a Australia, para descubrir cómo los científicos están intentando salvar otro ecosistema amenazado. Los arrecifes de coral. Bienvenidos a Bindi. Tenemos la suerte de que por el momento los pronósticos están a nuestro favor, por lo que el clima será agradable durante los próximos 3 días. Bruce, ¿a dónde vamos? Nos dirigimos al famoso Bomi de la isla Herón, donde se ha alimentado a los peces durante los últimos 40 años. ¿Podrías contarme qué experimentaré cuando baje? Creo que quedarás simplemente maravillado con la cantidad de vida que hay en el agua. ¿Por qué estás tan cubierto? Yo tengo poca ropa. No sabía que debía cubrirme las piernas. Tú tienes un poco de ventaja por tu experiencia. Qué raro, ¿no? Dios mío, mira eso. Ven aquí, Steve. ¿Qué pasa? Mira esto. Esas son de las mejores. Sí, pero se supone que yo soy el presentador del programa. ¿No te encargaste tú de tu equipo? Sí, pero no me dijeron que consiguiera algo profesional. ¿Por qué no tengo nada que me cubra las piernas? Porque eres valiente. ¿Cuántos peces? ¿Cuánta vida? ¡Es increíble! ¡Qué maravilla! Vimos las primeras etapas del blanqueamiento de corales. En realidad el coral no tiene color, se lo dan las algas. Así que cuando se blanquea, no significa que esté muerto. Significa que se deshace de las algas porque está estresado. Y si las temperaturas se mantienen altas durante un periodo de tiempo, el coral terminará muriendo. Por lo tanto, aunque el blanqueamiento en sí no sea peligroso, lo será con el tiempo. Es una situación que te parte el alma y de repente te replanteas tus acciones y sientes que debes hacer algo al respecto. ¿Pero qué podemos hacer? Los océanos se están calentando. El sol sigue brillando, pero casi no hay nubes que lo tapen. Espera. ¿Esto es real? Crear nubes artificiales parece una locura, pero así es la imaginación humana. Esta es literalmente la definición de creatividad. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. El gusto es mío. Soy Nikolai. ¿Así que eres biólogo marino o algo así? Soy oceanógrafo. Genial. Lo es. Me enamoré del océano cuando era niño. Mi papá era un ávido pescador submarino. ¿Y en qué lugar? Crecí cerca de las playas del norte de Sydney. Cuando me enteré de lo que ustedes estaban haciendo aquí, simplemente escuché nubes artificiales y me pareció una locura. Tenía que verlo con mis propios ojos. La idea básica es que, en ciertos entornos, las nubes están limitadas por la cantidad de núcleos de condensación. Es decir, que cada gota de una nube necesita una pequeña partícula flotando en la atmósfera para condensarse alrededor de ella. Por lo tanto, cuando el aire está muy limpio, que es el caso en el arrecife durante el verano cuando ocurre el blanqueamiento, si aumentas la cantidad de núcleos de condensación, la nube será la misma. Porque no estamos creando nubes. Las estamos haciendo más brillantes. Y la idea es básicamente proteger al agua del sol. Correcto. Ha sido genial estar en el barco de mando. Pero ahora quiero ver de cerca la creación de nubes. Por eso nos dirigimos al otro barco, que se llama Bandicoot. En ese barco hay demasiado ruido, así que vamos a recorrerlo y te mostraré las máquinas. Pero tendrás que usar auriculares y no podremos hablar mucho. Hay 2 contenedores enteros con grandes compresores, que utilizamos para generar el aire comprimido y producir la nube. Lo que estamos viendo es que la nube que expulsamos es aspirada por las nubes reales. Eso es bueno, ¿cierto? Es muy bueno. Nos facilita el trabajo.
De hecho, significa que podemos revisar muchas de nuestras estimaciones sobre cuántas estaciones necesitamos y cuán eficiente sería. Ahora tenemos dos de esas máquinas. Pero individualmente cada una puede producir billones de gotas por segundo con apenas un vasito de agua. Solamente en un segundo. Bien, tú estás sonriendo. ¿Hay algo en lo que él esté exagerando? Solo estaba admirando la cantidad de información que Dan tiene en su cabeza. Soy Nikolai. Y yo, Selina. ¿Qué crees que hace a este proyecto especial? Que es una ciencia muy nueva y estamos a la vanguardia de su desarrollo. Estamos liderando el mercado porque fuimos los primeros en presentar esta tecnología. Eso me entusiasma mucho. Y también la idea de poder marcar una diferencia en el mundo. ¿Cuál es tu función? Mantengo todo bajo control. Tenemos un equipo muy grande de científicos multidisciplinarios. Actualmente tenemos personas en 5 plataformas en el arrecife. Algunos dirían que es como arar en el mar. ¿Qué es esto de aquí? Este es el láser. ¿Ese es el que apunta hacia arriba? Estas que ves aquí son las nubes. Y este es nuestro rociador. ¡Increíble! Y luego debemos enfocarnos en obtener toda la distribución de tamaños. La distribución del tamaño es muy importante para saber que también podrán actuar como partículas de sombreado. ¿Podríamos decir que hemos subestimado bastante las consecuencias de nuestras acciones? Creo que ya aprendimos la lección y que ahora sí estamos intentando reflexionar sobre lo que hacemos y las consecuencias que eso trae. Hemos realizado mucho trabajo en segundo plano para asegurarnos de que lo que hagamos no cause ningún daño. Como investigar si al rociar la atmósfera y cambiar una nube, afectaremos la precipitación en la costa de Queensland, o determinar si causará que llueva demasiado. Así que estamos analizando todo para asegurarnos de que lo que hacemos no tenga consecuencias negativas. Si esto funciona y se puede trasladar a otros sistemas, será un gran avance. Las consecuencias del cambio climático en los arrecifes de coral son complejas. Y no hay una solución perfecta. Una de las cosas que sabemos sobre el aclarado de nubes es que hacer una mayor cantidad de aclarado no resulta en mayor cantidad de enfriamiento. ¿Entonces no es una solución a largo plazo? No, para nada. Entiendo. Es una buena solución temporal. Sí. Mejorará la situación por un tiempo. Pero tenemos que reducir las emisiones. Es genial. Desde el comienzo de la civilización, los humanos han logrado cosas que parecían imposibles, como crear nubes. ¿Por qué nos atrevemos a imaginarlo? Sabemos que nuestros mayores problemas, desde el derretimiento de hielo en Groenlandia hasta la muerte de los arrecifes de coral, son causados por el exceso de CO2 en la atmósfera que se crea con la quema de combustibles fósiles. Pero, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si nos atreviéramos a imaginar lo contrario? Si pudiéramos crear un sustituto de los combustibles fósiles con el CO2 que ya está en el aire. El mayor problema en lo que refiere al cambio climático es el exceso de dióxido de carbono que producimos. Estamos aquí en San Francisco, que es conocida por tener a los desarrolladores e ingenieros más inteligentes. 12, la empresa que vamos a visitar, parece demasiado buena para ser real. Su objetivo es imitar a los árboles y reciclar el dióxido de carbono. Y si en verdad es posible, entonces el potencial es increíble. Realmente me entusiasma esta idea. Oye, tranquilo. Cuando uno va en un auto eléctrico, algunos de los que conducen vehículos a gas se ponen agresivos. Creo que hemos llegado a 12. Tenía ganas de un café. Me leyeron la mente. ¡Qué buen recibimiento! ¡Hola! Soy Kendra. Nikolai. Tosha. ¿Me lo repetirías? Sí, Tosha, pero Tosha está bien. Cuando eras niño, ¿alguna vez te imaginaste que serías actor? De hecho, sí.
Quería ser actor o periodista. Debo admitir que nunca vi Game of Thrones. ¿Nunca? No. Mi esposa tampoco. Kendra, ¿de dónde eres? Soy de Montana. ¿Del campo? Sí, íbamos al Parque de los Glaciares y los veíamos derretirse frente a nosotros y quería hacer algo al respecto. En mi caso crecí en Houston, Texas, una ciudad muy relacionada con el petróleo y el gas. Y en el barrio vecino al mío había contenedores subterráneos que intentaron sellar pero no pudieron. Entonces se filtró combustible en el río. Fue un periodo muy formativo para mí. ¿Cómo se conocieron? Fue en el 2008. Estábamos en un laboratorio de investigación de ingeniería química y estábamos estudiando formas de diseñar un catalizador metálico para imitar a las plantas. Los árboles toman el CO2 y la luz solar como fuente de energía y agua del suelo para producir azúcares y utilizan eso para crecer y desarrollarse. Entonces nos preguntamos si podríamos crear una versión industrial. Todos sabemos que el dióxido de carbono es un subproducto del uso de los combustibles fósiles. Esta tecnología nos permitiría transformar ese CO2 en algo útil. Y los productos que fabricamos son los mismos que las personas están acostumbradas a usar todos los días. Si los humanos fuéramos capaces de descomponer el dióxido de carbono en lugar de dejarlo en la atmósfera, sería algo completamente revolucionario. ¿Me equivoco si digo que están reciclando el dióxido de carbono? Tenemos un boceto para explicarte. Eso me será muy útil. Para que tengas una idea general del proceso, se combinan CO2, electricidad y agua y se cubre una membrana con el catalizador. Estos tres se descomponen y se vuelven a combinar en la superficie del catalizador para hacer un gas sintético. Luego ese gas se utiliza como insumo en diferentes procesos existentes para fabricar el combustible, los materiales y los productos. Me parece realmente increíble. Los productos petrolíferos no solo son el combustible de autos, aviones y fábricas. El carbono que contienen es la materia prima de casi todos los tipos de plástico, goma, espuma y caucho. Por lo tanto, lo que Twelve propone como reemplazo es extraer el carbono de la atmósfera, para luego convertirlo en un sustituto del petróleo. ¿Qué es esto? Esta capa negra es nuestro catalizador. ¿Y funciona similar a los árboles? Esta sería como una hoja de nuestros árboles industriales. Las hojas de los árboles transforman el CO2 mediante su catalizador y nosotros rociamos catalizadores metálicos en las nuestras. Esto podría llegar a ser muy valioso en el futuro. Todo lo nuevo y novedoso que hacemos aquí está protegido y por eso verán papeles cubriendo algunas partes. Prometo no divulgar ningún secreto. Pueden confiar en mí. Hannah está preparando algo allá atrás. Muéstrenme su secreto. Vamos a ver cómo se hace la capa de este catalizador. Me estoy preparando para rociar la capa. En este momento estoy llenando el tanque con nuestra tinta. ¿De qué está hecha la tinta? De una salsa secreta. ¿Una salsa secreta? Tal vez Kendra y Tosha puedan contarte un poco más. Es el catalizador en sí mismo. Esta capa en particular es muy ligera. La verdad que se ve genial. Gracias, en verdad lo es. Personalmente, me parece muy bueno tener la oportunidad de trabajar en un proyecto que intenta ayudar. Es muy importante teniendo en cuenta las crisis que estamos atravesando. No sé si estés al tanto. Algo escuché. Ahora quiero presentarte a Nora. Hola, mucho gusto. ¿Podrías explicarle a Nikolai cómo unes todo? Básicamente ensamblamos la NA en la célula entre dos campos de flujo. ¿Esa es la que vimos hace un rato? Exacto. Sí, entendí bien. Lo que hace esta caja con la hoja negra en su interior es descomponer el dióxido de carbono en gas sintético. ¿Cierto? Nosotros fabricamos este gas sintético que se produce en esta etapa y que luego se puede convertir en otras cosas. Te mostraremos algunos productos. Están en el otro laboratorio. ¿Vamos? Por supuesto. ¿Podrían explicarme qué es esto? Este es el policarbonato moldeado para que tenga forma de cubierta interna para un automóvil. ¿Es un repuesto? Sí, este es específicamente para un Mercedes-Benz. Cerca del 10% del carbono en esto proviene del dióxido de carbono. Nuestro objetivo es poder llegar al 100%. ¡Qué bien! ¿Y esto? ¿Es goma espuma? Es espuma de poliuretano. Esto es a lo que aspiran.
Así es, a eso aspiramos. Esto es lo que soñaban cuando comenzaron, y ahora pueden decir que lo lograron. Lo logramos. Esto es combustible para aviones. Vaya. Este sería un combustible neutro en carbono. Impresionante. Es algo increíble. Es un gran logro. ¿Qué es esto? Es una tarta de chocolate vegana sin gluten y sin frutos secos. Te reto a decir algo que sea menos de San Francisco que eso. ¿Entonces es una tarta vegana y sin gluten? Y sin frutos secos y de chocolate. Y es deliciosa. Lo es. El 50% de los jóvenes occidentales de 18 a 25 años no creen en el futuro. ¿No creen en el futuro? No creen que haya vuelta atrás. Bien. Por el cambio climático, ¿qué hay de ustedes? ¿Creen que podemos corregir el rumbo? Para las personas de mi generación, está más que claro que el cambio climático es una realidad. Yo crecí en esta ciudad, y cuando era niño los veranos no eran tan calurosos, ni los inviernos tan fríos y no había tantas tormentas. Crecí escuchando sobre el cambio climático en las noticias y lo experimenté personalmente. Eso tuvo un impacto en mí, por lo que creo que es real. Creo que será difícil. Estoy de acuerdo, pero todavía tengo esperanzas, principalmente por el trabajo que estamos haciendo aquí. Pero creo que sí se puede. ¿Creen que la ciencia puede resolver el problema? Nuestro pasado me da esperanzas. Hemos logrado resolver problemas planetarios. Pudimos eliminar el plomo de la gasolina y redujimos en gran medida la cantidad de ácido sulfúrico que termina en la lluvia. Sé que el carbono es una escala mucho más grande que esos problemas planetarios, pero pudimos solucionar esos y creo que podemos con esto también. Estamos todos trabajando juntos por lograrlo, unidos para encontrar una solución. El combustible para aviones neutro en carbono y el aclarado de nubes son ideas ambiciosas con tecnología increíble que definen la capacidad de la humanidad para resolver casi cualquier problema. Mira esto de aquí. Es una forma genial. Pero las grandes ideas que más necesitamos, a menudo se tratan de redescubrir las prácticas que solían ser de sentido común, como por ejemplo no desperdiciar. Como están haciendo aquí en Japón. Pero antes de continuar mi viaje, empecé a desear haber usado un traje de neopreno cuando estuve en Australia. Es desagradable. Mira eso. Este es nuevo. Lo siento, sé que es asqueroso. Espero que haya un buen doctor. Comenzó en Australia y se agravó muchísimo en los últimos 3 o 4 días. Ella cree que se puede contagiar. No es contagioso. Lo sé, eso le dije. No sé por qué motivo te salió este sarpullido, pero sé que puedo curarlo. ¿Prometes que no me quedaré sin piernas? No sucederá. Menos mal. Primero debes aplicar eso y luego abres esto. Tenemos que comprar mucho de esto. Así es. Debes cambiar esto una vez al día. Este es el tercer rollo que utiliza. Karen, necesitaré que me ayudes a hacer todo esto. Tú puedes hacerlo. Gracias. Es posible que en los próximos 2 o 3 meses te salgan más manchas en otras partes del cuerpo. ¿En los próximos 2 o 3 meses? Si algo sale mal, vendré a buscarte. Me dio la dirección de su casa. Muy bien. Muchas gracias a todas. Estuviste en Game of Thrones. Así es. Soy tan afortunado. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you.
Ahora nos dirigimos a Kamikatsu. Miren esto. Este paisaje es realmente hermoso. Hace 20 años, los residentes de Kamikatsu lo convirtieron en una especie de pueblo de residuo cero. Y me da mucha curiosidad ver cómo lo lograron. ¿Aquí es donde se deja la basura? Así es. Hola. Hola. Soy Kana. Un gusto, Kana. Un gusto. Soy Momona. Significa melocotón en japonés. Bien. Un gusto, Momona. ¿Y ustedes? Ellos viven en Kamikatsu. Bien. ¿Solo vinieron a traer la basura? Perdón por aparecerles de repente. Es un gusto. Soy Nikolai. ¿Cómo te llamas? Nozomu. Un gusto, Nozomu. ¿Y tú? Haruka. Un placer. ¿Les molestaría que los entrevistemos? No hay problema. ¿Cómo separan la basura? ¿Es la basura de un mes? ¿Esto es un mes de basura? ¿Tampoco? ¡Qué bien! Aquí hay metal. Y aquí botellas. Estos son empaques de plástico. Bien. Perfecto. Aquí hay papeles. Si hay algo vergonzoso, deténganos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Eres de otro lugar, ¿cierto? ¿Es tedioso tener que separar cada cosa todo el tiempo? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué puedo ayudar? Lleva esa bolsa. Bien. Este es el único lugar al que los habitantes pueden traer la basura. Deben separarla en 45 categorías. ¿45? Así es. Aquí van las latas. ¿Entonces tienen que hacer todo esto a mano? Sí. No tenemos camiones de recolección de basura, así que todos deben traer la suya. Tomas muchas latas. ¿Y qué tenemos aquí? Plástico limpio. Bien. Esto está sucio. ¿Dónde va? El plástico sucio va aquí. Por eso están separados. ¿Cuánto hace que trabajas aquí? Hace 4 años. ¿Y de dónde eres? Vivía justo al lado de Tokio. ¿Por qué viniste? Estaba interesada en la industria de la moda, pero me di cuenta de que la moda contamina mucho y decidí que quería contribuir a la sociedad de residuos cero. Bien. Y cuando me preguntaron si quería unirme, acepté. Hola. Hola. ¿Qué le pasó a la silla para niños? No le pasó nada. Solo estamos tratando de desarmarla porque tiene partes de aluminio, otras de plástico y también tela. Recurran a la violencia. Debe haber alguna forma de separarlo. No podemos sacarlo. Lo siento mucho. Gracias. Quiero cortar esto. ¿Y tú por qué tienes un acento tan perfecto? Como si acabaras de salir del metro de Toronto o algo así. ¿A qué se debe? Es porque nací en Toronto. No lo sabía. Lo dije por el acento. Nací en Toronto y crecí en Vancouver, pero mi mamá es japonesa. Siempre me interesó este lugar y decidí mudarme hace 3 años. ¿Viene gente de todo el mundo? Sí. ¿Y por qué viene? Creo que viene porque escucha sobre el programa de reciclaje intensivo que es nuestro sistema de residuo cero y quiere saber más al respecto. Pero yo lo veo como algo más que eso. Los residuos son el resultado de nuestras elecciones. Entonces también quiero mostrarles a las personas que vienen cómo vive la gente aquí en contacto con la naturaleza y que de por sí no se generan tantos residuos en primer lugar. Miren, lo va a lograr. Tú puedes. Es porque dejamos de ayudar. Es cierto. ¡Qué bien! Muy bien. Lo lograste. Kamikatsu es el ejemplo de qué pasaría si todos pusiéramos nuestro granito de arena para solucionar un problema.
Kana me está llevando a conocer a una persona que de cierta manera vive en el pasado, pero que al mismo tiempo está muy adelantada a su época. Dejaré la bicicleta aquí. ¡Konnichiwa! ¡Konnichiwa! ¡Bikkuri sasete! ¡Sumimasen! ¡Kore wa tomodachi no Nikolai-san! ¡Hola! Es un placer. Quiero agradecerle por invitarnos a su casa. Gracias, ella será mi intérprete. ¿Entramos? Claro, entremos. Cuidado con la cabeza. ¿Así que esta casa la renovaste tú? Así es. Nunca había remodelado una casa, pero me gustaba la sensación de crear algo. Es hermosa. Después de construir la cocina, miró la pared y sintió que allí faltaba algo. Así que decidió crear algo él. Con que así fue como se convirtió en artista. Veo que aquí tiene un foco. Vi otro antes en la otra sala y veo otro allí. ¿Solo hay 3 focos en toda la casa? Para mí es más que suficiente. Debe pagar muy poco de electricidad. ¿Quieres ver? A ver, ¿cuánto pagas por mes? Son 344 yenes en total. Unos 2 euros. Eso es bueno. Es caro. Para nada. Y esto es mucho para mí. Es increíble. ¿Y qué hay de los otros servicios como el agua, por ejemplo? El agua la saca de un arroyo. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Y supongo que tampoco tiene calefacción. Vaya, tienes una cocina. Espera un segundo. ¿Podrías decirme de dónde es esta cocina? Esta cocina fue un regalo que le envió un amigo desde la prefectura de Nagano, que se encuentra en el norte de Japón. Espera, ¿pero no es de Escandinavia? ¿Es de Morso? Sí, es cierto. Sí, la reconozco. ¿Sabes qué? Cuando era niño, teníamos una cocina que era idéntica a esta. En verdad me alegra mucho verla. Me recuerda a mi infancia. ¿Alguna vez fue a la instalación de residuos cero? Porque tengo la sensación de que es posible que nunca tenga basura que llevar. Por empezar, él no tiene auto. Por lo que a veces le entrega los residuos a la oficina del pueblo, que realiza una recolección una vez cada 2 meses. ¿Cada 2 meses? Así es. ¿Y qué haces con tu basura o tus reciclables? ¿Dónde los guardas? ¿Quieres ver? Sí, por favor. Este es mi espacio de reciclaje. ¿Aquí conserva la basura? Tienes todo ya dividido en las distintas categorías. ¿Esta cuál es? Es plástico, ¿no? Es plástico limpio. ¿Plástico limpio? En el tiempo que estuvimos aquí, noté que todo en tu casa tiene un lugar específico y es muy relajante. Dime, ¿siempre tuviste la habilidad de mantener el orden así o es algo que has adquirido a lo largo de tu vida? Si solo tengo las cosas que necesito, puedo mantenerlas ordenadas. Pero si tengo más que eso, pierdo el control. Por eso la clave está en tener solamente lo necesario. Tú llevas 33 años viviendo aquí. Sin embargo, la idea de ser un pueblo residuo cero recién se implementó hace 20. ¿Qué pensaste cuando se hizo el cambio? En japonés usamos el término zero waste del inglés, y cuando lo escuché por primera vez no conocía las palabras. Así que busqué waste en el diccionario. Y tenía muchos significados, por ejemplo, basura o pérdida de tiempo, que es otro tipo de desperdicio. Teniendo las definiciones de ambas palabras, me puse a pensar en qué significaba el término.
Y me di cuenta de que se refería al estilo de vida que yo ya tenía antes de que comenzara el movimiento Residuo Cero. Según lo que entendía, la forma en que vivía se alineaba con Residuo Cero, por lo que decidí seguir viviendo así. Quiero hacerte una pregunta. Adelante. Ahora que conociste mi forma de vivir, ¿qué piensas sobre Residuo Cero y este estilo de vida? Creo que para la mayoría de las personas, esta sería la versión más extrema de vivir sin tener ningún tipo de impacto negativo en la naturaleza. Dicho esto, hay algo sobre ti que realmente me inspira. Y es que se nota claramente que esta es tu forma de vida. Y me parece fantástico que hayas encontrado una forma de tener buena calidad de vida. Pero que al mismo tiempo tu calidad de vida no afecte negativamente a nadie más. No vives a expensas de los demás, y creo que eso es muy inspirador. Me gustaría que te tomes un momento para dibujar lo que quieras. Bien. Es una persona muy impresionante. No sé cómo se dice esto en inglés, pero en danés es. Y por otro lado, si hablamos de su huella, él no deja ninguna. Simplemente no existe. Es muy inspirador. Voy a dar un paseo y disfrutar de este hermoso paisaje.